Hola, Carlos, buenas tardes. Oliver Lorenzo del País. Bueno, un análisis del partido, especialmente de la primera parte, y luego, ¿qué nos puede decir sobre Militao, Rodrigo y Lucas, especialmente Militao? Gracias. El partido ha sido un buen partido, lo hemos empezado controlándolo bien, sin demasiada prisa. Una vez que hemos abierto el marcador con Vini, creo que el partido ha salido bien, mostrando una buena versión del equipo, más actitud y más compromiso. La pena que hemos tenido tres lesiones en la primera parte, que ahora estarán valorando. Vamos a ver. Hola, Carlos. Rubén Cañizares, de ABC. Esta mañana la revista France Football ha hecho público los votos del Balón de Oro, y de los 99 periodistas que han votado, el representante de Siria no lo hizo. Tres de ellos, Finlandia, Namibia y El Salvador, no le dieron ni un solo punto a Vinicius. Yo no sé si partidos como el de hoy se los emitirán en sus países, o es que quizás tienen gustos distintos a la mayoría de los aficionados. Para nosotros, Vinicius es un jugador que marca la diferencia. Lo ha hecho otra vez hoy, como lo has hecho muchas veces. El hecho que no ha ganado el Balón de Oro es un pequeño detalle que no lo ha afectado, por lo visto, hoy. Hola, mister. Por aquí Alberto Pereiro, directo en el Radio Estadio Onda Cero. Decía que están valorando las lesiones de los jugadores. Evidentemente, lo de Lucas y lo de Rodrigo parece muscular, pero hay una preocupación por lo que ha pasado en los últimos tiempos. Y pues parece que todos los cruzados pasan en el Madrid, de que puede tener Militao. Y si nos puede decir algo de Eder, ¿y qué tal le ha parecido el partido de Asencio, que a ojos nuestros ha jugado bastante bien? Bueno, Raúl ha jugado muy bien, con personalidad, jugando muy bien, ha dado la asistencia del segundo gol, ha sido una sorpresa bonita. Y hay que agradecer el trabajo que han hecho con él la cantera, particularmente Raúl. Ha hecho un óptimo trabajo con él, el jugador que necesitamos en este momento. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes, soy Antón Meana, de la cadena SER, en directo en Carrusel Deportivo. No sé qué explicación tiene a la racha de Mbappé, que está siendo incapaz de marcar goles en los últimos partidos. Bueno, hoy lo ha intentado, creo que ha hecho combinaciones muy buenas, como he dicho. No ha marcado en los últimos partidos, pero siempre ha sido ahí. Antes o después, él vuelve a marcar sin duda. Lo importante es que, como ha dicho hoy, ha sido partícipe en la jugada enfrente. Hoy ha marcado Vini, ha marcado Bellingham. El próximo partido puede marcar él. Aquí, hola, mister. Aquí, al final, Antón, Arancha Rodríguez para la cadena COPE. El buen papel de Asensio, y teniendo en cuenta pues las lesiones de Lucas, que por poco que tenga, pues seguramente a lo mejor para la vuelta del parón, a lo mejor es difícil que ya esté. La lesión de Tchouaméni, que todavía está renqueante, la de Militao, que por poco que tengan todos, pues al final va a tener que tirar de la cantera. ¿Le hace pensar o se abre una posibilidad, una puerta también para utilizar en ese lateral derecho a jugadores de la cantera como Fortea, que ha estado en dinámica de primer equipo, y otros jugadores? Gracias. Bueno, estamos evaluando los laterales derechos. Hay Fortea, hay Loren, hay Melvin, todos jugadores que no están listos todavía, pero que pueden ser partícipes, como ha participado hoy muy bien Raúl. La pena es que también centrales muy buenos de la cantera, como Jacobo y como Joan Martínez, se han lesionado. Entonces, Raúl lo está haciendo muy bien con el Castilla. Ahora, obviamente, estará con nosotros. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Ignacio García Ochoa, del diario Marca. Quería preguntarle dónde cree que ha estado hoy la diferencia respecto a otros partidos. Si ha sido más actitud, si ha sido más posicionamiento, ¿dónde sitúa la principal diferencia? La mayoría ha sido una mejor actitud a nivel defensivo, el equipo más ordenado, no hemos arriesgado prácticamente nada, ha habido un compromiso colectivo bueno por parte de todos. Esto ha marcado la diferencia en este partido. ¿Qué tal, Carlos? Iván Martín, de OK Diario. Hablábamos del partido de Vinicius, y en su primer gol no ha dudado en irse al banquillo y abrazarse contigo. Te quería preguntar si nos puedes decir
¿Qué os habéis dicho en ese abrazo y qué significa para ti que un jugador como Vinicius, pues en un momento delicado, venga? Nada especial. Él muchas veces viene al banquillo para abrazar, para celebrar. Vinicius es un jugador que marca la diferencia, que sigue marcando la diferencia. Un jugador demasiado importante para nosotros. Aquí, mister, Carlos Forjanes, del diario AS. Le quería preguntar por Bellingham. Se habla muchas veces, ¿no?, de que atravesaba una sequía. Es verdad que usted ha dicho también que le pedía otras cosas y que él se las estaba dando, sobre todo en trabajo y tal. Pero digo yo que para él también no le vendrá mal haber marcado ese gol. ¿Cómo le ha visto? Si le ha visto especialmente contento precisamente por eso. Yo creo que sí, que le viene bien a él marcar este gol, pero el gol es un pequeño detalle de un partido muy bien hecho a nivel defensivo, a nivel ofensivo, con calidad, con ideas, con continuidad. El gol ha sido un pequeño detalle. Hola, Carlos, ¿qué tal? Carlos Vicente, de Radio Marca. ¿Hay más posibilidades hoy que ayer, por el tema de las lesiones, de que el equipo acuda al mercado invernal? Bueno, no sé, lo evaluaremos en los próximos meses. Ahora no hay nada que hacer, sino que tratar de recuperar los más jugadores posible. Y después evaluaremos en enero qué se puede hacer. Últimas dos preguntas. ¿Qué tal, Carlos? Mario Cortegana, de The Athletic. Se ha hablado en esta rueda de prensa ahora sobre el mercado de fichajes, también sobre la cantera. Si dependiera de usted, ¿dónde ve una solución más fácil a la escasez de jugadores que tiene, sobre todo en defensa? ¿En la cantera o en el mercado de fichajes? ¿O en el mercado de fichajes? Bueno, ahora no, al mercado de fichajes no pienso, porque tenemos partido hasta el parón de Navidad, que tenemos que preparar con los jugadores que tenemos. Entonces, hoy ha jugado Valverde lateral derecho, que me parece bien. Ha jugado Raúl, que ha dado un contributo importante al equipo. A ver, lo que tenemos es esto. Como hemos hecho bien el año pasado, lo haremos bien también este año. Última pregunta. Hola, Carlos. Fermín, de la calle del periódico. Le quería preguntar, en su extensa carrera, si le había pasado alguna vez lo que le está pasando con las lesiones este año. Porque en el partido hemos visto que se llevaba las manos a la cabeza después de ver a Lucas sentarse. Bueno, tres lesiones en la primera parte es bastante raro. Entonces, la exigencia de este calendario, que a veces no permite a los jugadores de descansar lo justo, de llegar a los partidos un poco más cansado, menos fresco que lo normal. Entonces, el riesgo de lesiones es más alto. Es un problema general, no solo de nosotros. Muchas gracias. Chao.